Desde AMPROE lo que estamos haciendo es la presentación de un petitorio para la implementación y la habilitación de eventos seguros. Nosotros lo que hemos registrado, digamos, que es de público conocimiento, es que la sociedad ha tomado la decisión, obviamente, de reunirse. Actualmente lo autorizado es hasta 10 personas y, obviamente, ese cupo ha quedado acotado para muchas actividades, ¿no? Cuando hablamos de actividad, estamos hablando de empresas que no pueden realizar presentaciones de productos porque obviamente superarían esa capacidad, o empresas que necesitan capacitar a su personal y obviamente superarían ese número. También estamos hablando obviamente de eventos sociales, que en el caso de los eventos sociales hay que remarcar, los eventos seguros marcan un tope de 50 personas al aire libre. Si la situación climática lo amerita, se realizarían en salones donde duplique la capacidad, siempre respetando el tope de 50 personas y obviamente este tipo de eventos comparte en cuanto a protocolos algunos ítems que tienen los protocolos de gastronomía que hace 2 meses que se vienen ejecutando y que realmente lo vienen realizando con éxito porque no hemos tenido ningún tipo de inconveniente hablando a nivel sanitario y algunos ítems que son compartidos también con los gimnasios con respecto al señalamiento de determinados pasillos de circulación, distanciamiento, zonas y demás, que ellos lo vienen realizando también hace un par de meses y que no han tenido ningún tipo de inconveniente. Ustedes habían presentado hace un tiempo atrás un protocolo también. ¿Tuvieron respuesta a algo acerca de ese protocolo? Nosotros presentamos los protocolos, AMPROE viene trabajando hace 3 meses ya en distintos tipos de protocolos. Acuérdense de que la actividad de evento es muy amplia, donde la idea era prepararnos para que cuando las condiciones que la pandemia lo permita, poder empezar con la actividad de menor a mayor. Esto es importante de remarcar, digamos, nosotros no estamos solicitando eventos como se conocían anteriormente al mes de marzo, sino que empezar, como todas las actividades lo han realizado hasta el momento, de menor a mayor. Entonces, esos protocolos que hemos trabajado y demás, el gobierno lo tiene en conocimiento, porque muchos de ellos lo hemos trabajado con el Ministerio de Turismo y demás. Y es un paso importante, digamos, para decir, bueno, si voy a habilitar una actividad, ¿cuáles son los pasos que va a hacer esta actividad como para poder tener un control epidemiológico de ellos, ¿no? ¿Cuál es la situación de los trabajadores hoy de eventos acá de la provincia de Misiones? La situación, obviamente, es la de muchas actividades, sobre todo la nuestra, que hace 7 meses que no tiene actividad. Nosotros hemos sido muy respetuosos en mantenernos inactivos durante estos 7 meses. Muchas de las empresas han tenido que, con recursos propios, solventar, afrontar el sueldo de empleados, el alquiler de depósitos, los servicios, etcétera, sin ningún tipo de facturación. Nosotros ese esfuerzo lo hemos comprendido porque obviamente era una situación inédita lo de la pandemia, pero hemos llegado ya a una situación donde necesitamos comenzar a trabajar, insisto, de manera paulatina, ordenada, mediante esta propuesta de eventos seguros, para que a futuro pueda ir incrementándose la actividad como ha sucedido con otras actividades comerciales en esta provincia. ¿Pudieron acceder al ATP, a la ayuda del gobierno, o los trabajadores de ustedes, o no pudieron? En algunas empresas sí, y en otras lamentablemente no. Lo que hay que también remarcar es que obviamente el ATP, si bien es una ayuda, no es el total del sueldo con respecto. Entonces, de esa manera la empresa se tiene que hacer cargo de la otra parte. Y además, insisto, a veces la parte, digamos, de los sueldos con respecto a los empleados y demás, no sería muchas veces el ítem principal, sino que también hay que entender de que hay otro tipo de gastos, como el alquiler de depósitos, que es importante, digamos, los montos de servicios que han continuado, digamos. No es que ese tipo de gastos se han pausado junto con nuestra actividad, sino que todo lo contrario, han continuado. Y nosotros, responsablemente, para tener empresas que estén activas al día de hoy, hemos respondido con cada uno de esos pagos, pero bueno, ahora necesitamos realmente de que nos atiendan en cuanto a la implementación de este tipo de eventos seguros, que es una forma paulatina de empezar nuestra actividad. ¿Hay empresarios de este rubro que tomaron la decisión de cambiar de rubro por toda esta pandemia y no saben si van a volver al caso? Sí, lamentablemente hay empresas que han tenido que cerrar, porque obviamente 7 meses es mucho tiempo. Han quedado empresas que estaban sólidas económicamente y que podían afrontar los gastos sin tener que facturar. Y también otras personas que obviamente ante la necesidad tuvieron que generar otro tipo de actividades paralelas hasta que esta actividad
se pueda retomar. Eso obviamente no es positivo para nuestra actividad porque esa persona, al tener dos tipos de actividades económicas, muchas veces se ve superado, digamos, y también debilita el tipo de calidad de la prestación de servicios a futuros y demás. ¿Muchas familias quedaron sin trabajo por culpa de esto? La cantidad, digamos, de personas que han quedado sin trabajo, nosotros tenemos registrados en AMPROE, que es la asociación misionera de proveedores y organizadores de eventos. Tenemos más de 250 adherentes a la asociación, de los cuales nosotros tenemos registrados 6.000 familias, que son las que en este momento estarían en esta situación de inactividad y esperando ávidos con los protocolos preparados y demás para comenzar paulatinamente la actividad.